Ah, Pumba, esto sí es vida. ¡Es perfecto! Hay que salir a pasear de noche más seguido. ¿Sabes? Estar aquí acostado y mirando al cielo... ¿Te hace ver lo vasto e inmenso que es el mundo? Nah, me da hambre. Verás, mis ancestros suricatas nombraron grupos de esos puntos brillantes como sus insectos favoritos. Todo lo que veo ahí arriba es un rico buffet insectívoro. ¿Como las constelaciones? ¿Conste qué cosa? No, me refiero a las luciérnagas que se quedaron pegadas en esa cosa negra y azul de arriba. ¿Puedes mostrarme algunas? Bueno, mira allá, a tu izquierda. Ese grupo se llama Escarabajus estiercolis. ¡Oh, oh, ya lo vi! ¡Un escarabajo del estiércol! ¿Sabes? Creo que ese es mi insecto favorito. Son muy fuertes. ¡Empujan estiércol dos veces más pesado que ellos! ¡Bueh! ¡Qué lindo! Además, sin esos escarabajos, la tierra estaría cubierta de estiércol y al endurecerse, haría imposible que crecieran nuevas plantas. ¿Sabes cuál es mi cosa favorita de los escarabajos? Que son crujientes cuando los comes. ¿Sabes cuál es mi cosa favorita? ¡Que comen estiércol! ¿No es asombroso? Todos tenemos un pequeño papel en el ciclo de la vida. Oh, sí. Maravilloso. ¿Qué me dices de las hormigas? ¿Las suricatas tienen constelaciones de ellas? Por supuesto que sí. ¿Ves esa larga línea de puntos brillantes? Esa línea. No, déjame ver. Espera, es esa. Sí. Definitivamente es esa, creo. En fin, tal vez sean pequeñas, pero las hormigas son de las criaturas más agresivas de la selva. ¿De verdad? Pero si son tan pequeñitas y tiernitas. ¡Ah! ¡Mira todas las que caben en mi boca! Como te decía, son muy agresivas. Se mueven en columnas que pueden albergar hasta 20 millones de hormigas. ¡Imagínate todos los bocadillos que podemos preparar con tantas! ¿No, Pumba? ¿Pumba? ¿Eh? Oh, perdón. Estaba pensando en todas las hormigas que podríamos comer. Y hablando de comer, las hormigas comen todo lo que hayan a su paso. Milpies, arañas, hasta mamíferos pequeños. ¿Mamíferos pequeños? Oh, yo soy un mamífero pequeño. Claro. No tienes nada de qué preocuparte, mi porcino amigo. ¿Viste eso que cruzó por el cielo? Los antiguos suricatas decían que eran luciérnagas que se despegaron de la cosa negra y azul. ¡Ahí pasó otra! Oye, Timón, creo que son meteoritos. ¿Meteo qué? ¡Meteoritos! Son pequeños pedazos de roca o tierra que caen desde muy alto en el cielo y empiezan a arder. Mejor conocidos como puntos brillantes fugaces. Por supuesto, Pumba. Puntos brillantes cruzando el cielo. Esa solo tú te la crees. ¡Hey! ¡Esa luciérnaga atravesó al escorpión emperador! ¿Dónde? ¡No lo veo! A la derecha. ¿Ves sus largas y poderosas tenazas? ¡Oh, sí! ¡Creo que sí! Tal vez no. Pues esas tenazas son lo más peligroso. El escorpión emperador no pica a sus presas. En lugar de eso, las hace pedazos con esas pinzas poderosas. ¡Ay! Espera. ¿Es el que se ve cerca de ese árbol? ¡Ay! ¡Ni siquiera cerca! ¿Cómo es que no lo ves? ¡Es el más grande de los escorpiones! Por eso se llama Escorpión Emperador.
Me rindo. Vaya, tienes tan mala vista como un escorpión. Y es bastante mala. ¿Pero sabes qué insecto sí veo? ¡La mantis religiosa africana! ¡Ey! ¿Cómo adivinaste? Es el único insecto que queda. ¿Sabías que la mantis religiosa viene en diferentes colores? ¿Verde, marrón, crema? Todos con su propio sabor especial. Los marrones tienen un sabor más ahumado y terroso. Y los verdes con su sabor afrutado. Son mis favoritos. ¿Sabías que la mantis religiosa se come a otros insectos? Comen escarabajos, arañas, incluso a otras mantis. ¿Se comen entre ellas? ¡Uy, es asqueroso! ¿En serio? ¿Lo dice alguien que come escarabajos del estiércol? ¡Buen punto! Me gusta cómo la mantis se queda totalmente inmóvil, esperando a que su almuerzo pase cerca. ¿Luego? ¡Lo atrapan y se aferran a él con las espinas de sus patas! ¡Y le muerden la cabeza con sus fuertes mandíbulas! ¡Ay! ¿Sabes quién más tiene una mandíbula fuerte? Yo, cuando como una mantis. ¡Timón! Tanta charla de insectos sabrosos hizo que me diera un poco de hambre. Bien, ordenemos para llevar. Pero estamos en medio de la nada. ¿Llevar de dónde? Llevar de ese tronco, llevar de entre la hierba, llevar de debajo de la roca. Me gusta cómo piensas, amiguito. ¿Qué puedo decir? Es un don. A lo largo de 3.000 años, el hombre ha recorrido la Tierra en busca de tesoros y riquezas más allá de la imaginación. Ahora, una increíble misión guiará a 5 intrépidos exploradores hasta la mayor fortuna en el desierto. ¿Desierto? ¿Qué no dijiste desayuno? Butterball. De los creadores de Santa Boris. Buscando las huellas de Santa, de Disney. Una nueva película, próximamente en Disney Blu-ray y Disney DVD. Cavar tanto hace que me dé hambre. Al sonar las 12, desaparecerá el encanto y todo volverá a ser como antes. Es como un sueño, un maravilloso sueño hecho realidad. Me parece haber visto esa cara. No sé cómo encontrarte. ¿Quién es ella? ¿Cenicienta?